Bienvenidos a un nuevo viaje de película. En esta ocasión no nos vamos a centrar en una película, sino que vamos a centrarnos en Londres en su totalidad. Varias películas vamos a abarcar, algunas saldrán más veces de una, pero vamos a hacer un capítulo especial en el que visitaremos varias localizaciones de varias películas a través y a lo largo de todo Londres. Así que si nos acompañáis, empezamos. Bienvenidos a Diario de un Viaje. La primera localización de película que tenemos en Londres es al lado de nuestro hotel, aquí en King Cross, en la estación de St Pancras. Es esto que veis aquí, St Pancras Hotel, impresionante hotel, de nivel, eso sí, ¿eh? No como el nuestro. Aunque el nuestro no está nada mal, ¿eh? Todo hay que decirlo, y encima la situación es impresionante. Este hotel que veis aquí se usó para los exteriores de Harry Potter y la Cámara Secreta. Se ve esto en los exteriores, pero dentro del hotel se usó en dos películas de Batman. La primera es en la Batman original de Tim Burton del 89, que la oficina del periódico, donde ya sabéis dónde estaba Kim Basinger y compañía, pues es aquí dentro. Y también se usó para rodar los interiores del asilo de Arkham, donde estaban todos los tumbados, ¿no? Todos los colgados de la película, el Arkham Asylum. Está grabado aquí dentro. Esas son las localizaciones que hay. Hay más, pero nosotros lógicamente no vamos a abarcar todas las películas porque sería una locura. Pero ahí tenéis dos de las localizaciones en este impresionante, o dos, mejor dicho, tres de las localizaciones en este espectacular e impresionante edificio de la estación de St Pancras, King Cross. Son dos estaciones en realidad, ahí está otra que podéis observar. Bueno, pues si antes hacíamos referencia a St Pancras, este edificio con motivo de los exteriores para la película de Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter original, bueno, el original no, y las otras, el mítico andén 9 y 3 cuartos donde traspasan la pared y se meten en el tren que se llama el Hogwarts Express o algo así. Me podéis corregir en los comentarios, vale, no lo recuerdo bien, pero donde ya los llevan a Hogwarts, ¿no?, a estudiar, pues es aquí realmente. Vais a verlo ahora, que es la estación de King Cross. No es aquí, ojito, es aquí dentro. Vamos a ver ahora dentro de esta. Veis que están las dos, una apegada a la otra. Así que ahora nos vamos dentro y a ver si localizamos ese mítico andén. Ojo, 9 y 3 cuartos que está representado ahí, pero la plataforma que usan ellos en la película, el platform, vale, el andén, es el número 4. Vamos allá. Esto que veis aquí es el andén número 4, que como digo es el que se usa en la película con esas arquerías, donde cogen el tren para ir a Hogwarts, a la academia. Pero, porque lógicamente el andén 9 y 3 cuartos, como os decía antes, no existe, ¿no? Pero hay una representación en esta misma estación. Vamos a ver si la localizamos en aquella dirección, si no estoy equivocado, que representa ese andén 9 y 3 cuartos, donde te metes por la pared y apareces en la otra parte para coger, esa vez sí, el tren que te lleva directo a Hogwarts. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno. El friquismo de la plataforma 9 y 3 cuartos donde te metes ahí. Fijaros el Colón para hacer la foto, Harry Potter. Tienda de Harry Potter al lado. ¿Qué queréis que os diga? Es mortífero. Lógicamente no vamos a sacar hoy la foto. Como vamos a estar aquí 5 días, pues a lo mejor en otro momento. Pero fijaros ahí. Esto es una recreación, ya digo que la plataforma que usan o el andén que usan en la película es el andén número 4 exactamente, de esta misma estación que pudisteis ver antes. Y bueno, ahí la gente echan para atrás, ¿eh? No te puedes ni siquiera arrimar, tienes que esperar la cola sí o sí. Espectacular, gente, lo que hace el friquismo.
La siguiente escena que tenemos en nuestro deambular por las películas aquí, por los sets de películas aquí en Londres, nos lleva aquí a The Anchor, el ancla, este mítico pub inglés que lleva aquí desde nada más y nada menos que el siglo XVII, ahí es nada. Pues aquí se toman unas cervecillas en la escena final de Misión Imposible, Tom Cruise, con otro coleguilla, y es aquí donde ocurre realmente la escena. Y llegamos a nuestra siguiente escena y seguimos en Misión Imposible, aquí, justo aquí. Kidris llega a Londres, se posa un helicóptero aquí, delante de mí, justo donde lo veis, con la mítica Torre de Londres a un lado, el mítico Tower Bridge a otro. Eso se produce aquí, una bonita estampa, si no fuera por la niebla que recubre todo el paisaje. Nueva escena de película, y esta vez nos vamos a la... ¿Quién no se acuerda? El secreto de la pirámide, ahí con Sherlock Holmes y Watson, de jóvenes. Bueno, por aquí esto sale, esta calle tan rara, tan industrial, con todos estos puentes cruzándose de lado a lado. Ahora estamos debajo de uno, fijaros qué pasada. Pues esta misma imagen con este edificio aquí de lado, con este portón, pues sale ahí, en El secreto de la pirámide. Pero salen más películas, ahora mismo os informamos. Pero aquí, en esta puerta también, yo no sé si los podéis ver, ahí a Bridget Jones, en el diario de Bridget Jones, Van Salen, y van paseando por aquí, también con toda esta calle y todos estos puentes de fondo. Preciosísima, ojo, una película más, no exactamente en esta calle, pero muy, muy cerca, nos vamos a ella. Y la siguiente escena, si detrás de estos edificios está la calle donde veíamos Bridget Jones, El secreto de la pirámide, aquí en este patio, hoy en día, no reconocible, es imposible de reconocer, se producía una escena de la mítica película Los Inmortales. Aquí había un callejón mierdoso lleno de mierda, el que, bueno, Conor McLeod, ¿os acordáis cuando recibía la inmortalidad, el rayo y tal? Eso se produce aquí, pero ya digo, y está esto todo remodelado, está de puta madre el patio este, está todo lleno de cámaras, por cierto, y hoy en día es totalmente irreconocible el sitio, no tiene nada que ver, aunque aún así os pincharé la escena. Fijaros, por allí ya salís otra vez a la otra calle y al río, y la torre y el puente de la torre, y os pondré la escena y podréis ver exactamente lo que os digo. Y en nuestro deambular por localizaciones de película, para Nuria, una pequeña fan de Harry Potter, que le mandamos un saludo desde aquí, seguro que le suena esto. Esa tienda que nada tiene que ver con Harry Potter, exactamente esta tienda azul que está en la esquina, es la tienda donde se meten a comprar los componentes mágicos en la película. Pero es que justo aquí, donde nos encontramos ahora, vamos a ir a unas galerías y le vamos a dedicar la segunda localización de la película, que son las galerías, que realmente son las galerías comerciales por donde ellos van de compras para comprar todos sus componentes mágicos. Eso sí, nada tiene que ver con esto porque están muy retocadas por ordenador. Están muy retocadas por ordenador y seguro que no os recordarán a nada a lo que sale en la película. Pero son tal que esto que veis aquí, todo esto se mueven los personajes de la película. Pero ya digo, muy retocado por ordenador para dejar las tiendas no como las que vemos aquí, sino para dejarlas más del rollo de la película. Fijaros que son muy bonitas. Esto está todo aquí en el centro. Fijaros la cúpula. Y para acabar, tenemos eso y tenemos esto. Pues todo esto es lo que hace en la película de Harry Potter, del callejón comercial, donde vienen a abastecerse de todos los componentes, varitas, escobas mágicas, o sea, escobas voladoras, etcétera, etcétera. Nuestro siguiente destino o localización de película nos lleva a Notting Hill, muy, 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 muy cerca del Portobello Road, del mercado de Portobello, y es esto.
la casa de Max y Bella, lo que es lo mismo Julia Roberts y Hugh Grant. Esta perspectiva, no sé si los podéis ver pululando por aquí. Y aquí es donde está la casa de esta gente en la película, la famosa peliculilla, que como podéis ver es una... no es una urbanización, pero bueno, si digamos un barrio, no es una urbanización porque puede entrar cualquier... Tenemos, sí, efectivamente, el friquismo llega hasta aquí también. Y digamos que es un barrio ya de nivel, aunque los coches a lo mejor no puedan parecer de tanto nivel. Es una isla aquí, pacífica, en mitad de Londres. Y aquí es donde se ubican nuestros personajes. Hablar de Londres es hablar de James Bond. Y aquí en Somerset House pues tenemos nada más y nada menos que varias escenas de las películas de James Bond. Concretamente en esta toma que os estoy haciendo ahora, aproximadamente, no me meto por allí porque si no estaría ahí me lo taparía la plaza. Esto hace de Moscú en GoldenEye. Y bueno, se pueden ver por aquí coches, mucha gente y tal, simulando un poco lo que es Moscú. No, no estamos en Nueva York, aunque pudiera parecerlo. Seguimos en Somerset House y es que este tramo de aquí, aunque no exactamente como lo veis aquí, me imagino que usarían la típica pantalla verde, ¿vale? Hace de Nueva York en Sleepy Hollow, la mítica película. Lo que pasa es que eso, en el fondo, lo veréis todo cambiado, como con casas de Nueva York y tal, pero lo delata esta valla que veis aquí, con esta parte del edificio, que es aquí, Somerset House. Y para acabar en esta Somerset House, con esta estatua aquí, y pasando por aquí, tenemos el cuartel del MI6 en el Mañana Nunca Muere de James Bond, entrando ahí con el coche, se va hacia allí. El cuartel, ¿no? 007 y James Bond, el Mañana Nunca Muere. Y ya veis, soy canimado aquí con todos los de la pista de patinaje. Y este es Somerset House, ya digo, uno de los lugares más recónditos, pero también emblemáticos y más pues sacado en películas que hay aquí en todo Londres. Parece mentira, pero aquí se han grabado no solo las que os mostramos, sino bastantes más. Muy cerca de Somerset House, exactamente es eso, tenemos esto que veis aquí, que es el Waterloo Bridge. Y en el Waterloo Bridge, justamente o aproximadamente con esta imagen, por ese carril de ahí, podemos ver una de las escenas de también nuevamente James Bond. Ya digo que hablar de Londres en sentido película es hablar de James Bond. Pues vemos conducir por ahí en la película de Skyfall una imagen que sale, pues, Skyfall que tenía de, ya sabéis, de malo malote a Bardem, y es así, con ese edificio de fondo y el London Eye también, y pasando por ahí el coche. Y ahora ya veis que a estas horas está poco transitado el centro, ¿eh? Así que posiblemente tengamos una visita muy guapa. Seguimos nuestro peregrinar por estos decorados de película de Londres, que nos lleva aquí a la otra parte del puente de Waterloo, muy cerca de todo esto del Skyfall Somerset House. Tenemos Waterloo, bueno, de Royal Waterloo Hospital for Children and Women. Esto concretamente hace de exterior de la fachada de lo que es el hospital de veteranos en la película de Sherlock Holmes del 2009, ligerillamente retocado ordenador, pero perfectamente reconocible la fachada de este edificio tan característica. Y antes veíamos el hospital de veteranos de Sherlock Holmes, esta misma imagen, lógicamente si tuviera un dron pues lo pondría más alta, con el parlamento de fondo, carruajes pasando por ahí, pues sería una escena también de esa película de Sherlock Holmes, película nueva, ya digo, del 2009, pues se ven los carruajes pasando con todo el parlamento y el Big Ben de fondo. Pero ojo que aquí mismo tenemos otra escena de película, otra vez nuevamente James Bond, pero vamos a ver si la localizamos. Seguimos con James Bond y cambiamos de película, Muere otro día, con Pierce Brosnan. Esta imagen que veis aquí, con el Big Ben y el parlamento de fondo, el puente de Westminster, estas escaleras y esta puerta, es donde Pierce Brosnan entra hacia el cuartel de Q. Ya veis, aquí al lado del GoldenEye tenéis otra escena más, otra vez o nuevamente James Bond
Y ojo, continuad con nosotros y más Gisbon ahora mismo. Más escenarios de película aquí en este Londres de película. Big Ben, Parlamento, estatua de Winston Churchill. Y esto que veis aquí con aquel edificio tan feo de fondo, aquel rascacielos, pues por aquí viene la manifestación, una marcha antigubernamental en la mítica película V de Vendetta. No sé si podéis ver por ahí a todos los manifestantes, os los pondré ahora en imágenes. Y nuevo escenario de película, ahora cambiamos de temática, carreras ilegales a todo gas 6, Fast and the Furious. Está cerrado, pero vamos a colarlo ahí. Es un patio circular y en la película pues tenían montados ahí todos los coches con un fiestón, todo esto ya sabéis, antes de las carreras ilegales que se montaban por aquí por en medio de Londres. ¿Qué es la película? A ver si puedo, que no puedo sacar la cámara. Que la película realmente no transcurre en Londres, pero está íntegramente grabada aquí en la ciudad, ya sabéis, Big Ben, al lado de este edificio, pues ahí lo tenéis. Lo que pasa es que no se puede entrar, entre otras cosas, porque me huelo yo que va a ser un edificio gubernamental. Y nuevo escenario de película, esta vez en esta calle, de fondo con estos edificios y este otro de aquí, podemos ver a los protagonistas del Código Da Vinci pasear camino de la catedral, perdón, de la abadía de Westminster. En su búsqueda ahí del lado oscuro, qué grande ese peliculón. Y grande también el libro, ¿eh? Nueva escena o nuevas escenas de película nos llevan aquí muy cerca de la Catedral de Westminster, no la abadía, de Buckingham Palace, el Royal Horticultural Hall. No se puede entrar, como veis, pero os pondré una foto para que veáis por dentro. Este edificio dentro tiene una sala que yo realmente las fotos que vi no le veo nada especial, pero algo tiene para el mundo del cine, que aquí dentro, justo en esa sala, y coincidentemente también hay que decirlo, dos películas, una, Indiana Jones y la última cruzada, impresionante, una de mis favoritas de toda la historia del cine, y el santo la nueva, vale, no la más reciente, las dos usan esa sala que hay ahí dentro para hacerla de aeropuerto de Berlín. Cosas que tiene la vida. Nuestras dos siguientes localizaciones de película nos llevan a pleno centro de Londres, ahí veis, Trafalgar Square. Una es esta y seguimos con Gisbon. Este edificio hace en panorama para matar de cuartel general del MI6 de la inteligencia británica. Es este edificio de aquí. Y esta panorámica de aquí, no sé si se podrá ver con Trafalgar Square de fondo, a ver si la enfoco mejor. Bueno, no se ve la estatua del caballo porque nos lo impide el semáforo que hay en medio, pero bueno, sería una panorámica típica de la ciudad de Londres que sale, en este caso en Licencia para Matar. Si no habéis visto el vídeo de las localizaciones de Licencia para Matar en el canal, en la lista de reproducción de viajes de película, ahí tenemos todas las localizaciones de la película a lo largo y ancho de los cayos de Florida. Madre mía, qué ruido, no sé si se moverá. Y bueno, esta viene a completar un poco ese vídeo con la estatua, lo que es Trafalgar Square de fondo y todo esto. Y al lado justo, pues bueno, el cuartel del MI6, eso sí, en panorama para matar. Vamos a ver si se me oye algo. Nuestra última localización de película en este Londres de película nos lleva aquí a pleno Piccadilly Circus. Veis esta fuente con este edificio de fondo. Aquí es donde transcurre una de las escenas de Un hombre americano en Londres en 1981. Con una particularidad, esta fuente no se encontraba exactamente donde está ahora, sino que estaría desplazada un poco para aquí, pero es exactamente el mismo lugar. Así que nada, con esto y un bizcocho terminamos un nuevo capítulo de viajes de película con este Londres de película. Han sido muchas las localizaciones que hemos visitado aquí en la ciudad. Hay muchísimas, muchísimas más. Es una barbaridad la cantidad de películas diferentes y de escenas de películas que transcurren aquí en Londres, bien sea de pasada, bien sea de forma un poco más a fondo.
Pero bueno, hasta aquí ha llegado nuestro repaso. Ya sabéis, más viajes de película en la lista de reproducción de viajes de película y más que vendrán pronto. Adiós, viajeros peliculeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.